La escena de apertura está ambientada en el año 1946, donde una familia compuesta por un padre, madre y una hija están durmiendo pacíficamente en una casa frente a la playa. A la medianoche, el padre se despierta y baja al tanque de agua ubicado en su patio trasero en medio de una fuerte tormenta. A medida que se aventura hacia abajo, es atacado repentinamente por una criatura invisible que lo hace gritar de dolor. A pesar de sus esfuerzos por salir del tanque, la criatura lo arrastra hacia el interior, lo que resulta en su lamentable fallecimiento. La escena luego cambia al año 1978 en Oakland, California. Allí nos presenta a un hombre llamado Ben junto con su esposa Jules y su hija de 10 años llamada Rhea. Tienen una tienda de mascotas donde venden una variedad de animales. Una noche, mientras se preparan para cerrar la tienda, un viejo abogado llamado Amos Silvery entra en su tienda. Él les lleva noticias impactantes. Amos les informa sobre una propiedad de la madre de Ben en Oregon, después del fallecimiento de su padre. Aquí se revela que Ben no es otro que el hijo del hombre de la escena de apertura. Además, Amos revela que el padre y la hermana de Ben no murieron en un accidente automovilístico, como Ben creía. Más bien desaparecieron misteriosamente alrededor de su casa en la playa en Oregon. De todos modos, ambos fallecieron antes del nacimiento de Ben, por lo que nunca los conoció. El abogado también le proporciona a Ben una llave de la casa en la playa y le proporciona su ubicación. Ben y Jules están sorprendidos con todas estas revelaciones, pero deciden visitar la propiedad heredada. A la mañana siguiente, la familia empaca sus pertenencias necesarias y se dirige a Oregon. Siguiendo un mapa, salen de la autopista y se abren camino por el bosque, solo para descubrir un enorme árbol caído bloqueando su camino. Como resultado, deben continuar el resto del viaje caminando. Después de caminar un poco, finalmente llegan a la casa abandonada que está completamente cubierta de plantas. Desbloquean la puerta y entran en el interior polvoriento, que parece estar todavía en uso. Poco después, la familia se dirige al patio trasero, donde son recibidos por el hermoso paisaje de la bahía. También localizan el tanque de agua y Ben explica que esos tanques solían utilizarse para recoger agua de lluvia. Luego procede a investigar el interior y descubre que es más como una cueva. Sin embargo, no encuentra nada más que una linterna que su padre había utilizado en la escena de apertura. Después, la familia comienza a limpiar la casa de la mejor manera que pueden. También traen algunos equipos de campamento de su auto. Esto indica que han decidido quedarse en la casa durante algunos días. Más tarde esa noche, la pareja revisa algunas fotografías y documentos que encontraron mientras limpiaban la casa. Muchos de ellos incluyen recortes de periódicos relacionados con la misteriosa desaparición del padre de Ben y su hermana. Además, también encuentran el diario de la madre de Ben, en el que ella ha relatado la desaparición de su padre en esa noche tormentosa y la posterior desaparición de su hermana 5 días después. En la misma noche, Rhea está tratando de dormir en su habitación cuando escucha un ruido extraño proveniente del exterior. Poco después, observa un movimiento debajo de su cama, lo que la asusta. Debido a esto, corre a la habitación de sus padres y les informa que algo está tratando de ingresar. Ben y Jules luego proceden a revisar toda la casa por separado. Durante su búsqueda, Jules también escucha sonidos ominosos. El sonido la lleva al patio trasero, pero no encuentra nada allí. Luego se da la vuelta solo para sorprenderse con Ben. Creyendo que el sonido no es nada, regresan a su habitación y duermen. A la mañana siguiente, Jules se despierta y ve a su esposo tratando de arreglar las partes dañadas de la casa, incluido el generador. Un poco después, Ben baja al tanque de agua e inspecciona las tuberías. Luego ajusta la válvula y confirma que están funcionando. Antes de salir del tanque, Ben hace un descubrimiento: una criatura peculiar que yace en el suelo. La lleva dentro de la casa y se la muestra a su esposa. A pesar de su experiencia como especialista en animales, Jules no puede identificar la criatura, ya que nunca ha visto una especie así en su vida. Después de un breve examen, especula que podría ser una larva anfibia. Además, sugiere que la lleven a casa para un estudio posterior. Mientras tanto, Rhea está jugando con su perro en el patio trasero. De repente, su atención se centra en el tanque de agua. Mirando adentro, queda horrorizada al ver una criatura grande moviéndose en su interior, lo que la hace gritar. Ben y Jules corren a su lado, pero al igual que antes, no encuentran nada dentro del tanque. Su conversación se ve interrumpida por la llegada de una mujer llamada Mariel Tingey. Ella es una corredora local enviada por Amos. Ella ofrece su ayuda para vender la propiedad. Explica que ya tiene un comprador potencial, ansioso por finalizar la transacción rápidamente. La pareja se sorprende por el precio de venta propuesto, que es mucho más alto de lo anticipado. Aunque están contentos con la oferta, deciden tomarse un tiempo para tomar una decisión final. Dada su limitada comprensión de la zona, preguntan la historia de la propiedad a Mariel. En respuesta, ella comparte que la tierra ha sido objeto de rumores de estar maldita. Según ella, la gente local de la región creía que un devastador tsunami
tsunami azotó la zona hace varios siglos, lo que llevó a la creencia de que la Tierra está maldita. Cuando su conversación termina, ya es de noche, así que Meriel regresa a su automóvil para partir. Sin embargo, su vehículo queda atascado en el barro, lo que la lleva a salir a investigar. En ese momento es atacada por una criatura misteriosa y arrastrada profundamente en el bosque. Los sonidos de los gritos llegan a oídos de Jules, por lo que baja al primer piso para comprobar. La niña se sorprende al ver una figura sombría fuera de la ventana de la cocina, lo que la hace gritar nuevamente. Ben baja corriendo y revisa la ventana, pero no encuentra nada. La niña desea desesperadamente irse del lugar, así que Ben le asegura que contactará a Meriel al día siguiente. En la mañana siguiente, Ben descubre que el agua del grifo está completamente sucia. Como resultado, baja al tanque de agua para investigar el problema. Allí descubre que un trozo de tela está obstruyendo una de las tuberías. También encuentra un mapache muerto flotando en el agua. Saca el cadáver y lo muestra a su esposa. Él la convence de que la criatura que su hija vio la noche anterior probablemente era el mapache. Más tarde en el día, Ben decide visitar una gasolinera cercana para llenar de gasolina el auto. Mientras conduce por el bosque, se encuentra el auto abandonado de Meriel. Muy curioso, comienza a buscar pistas en la zona y ve manchas de sangre en el suelo. Mientras sigue el rastro, descubre con horror el cuerpo mutilado de la chica. Aterrorizado, corre de vuelta a su auto y llama inmediatamente a la policía en busca de ayuda. De vuelta en la casa de playa, Jules nota que la trampilla del tanque de agua está abierta. Baja las escaleras y ve agua derramada en varios lugares del suelo. Luego agarra un montón de llaves y entra en una habitación contigua, donde descubre otro diario con la escritura de la madre de Ben. Dentro de sus páginas, Jules encuentra un relato de las experiencias horribles que la madre de Ben soportó en la casa, además de la razón por la que mantuvo la verdad oculta de Ben. Resulta que varias criaturas aterradoras permanecen dentro del tanque de agua. Fueron las que mataron al padre y a la hermana de Ben. Cuando su madre se enteró de ello, empacó inmediatamente sus pertenencias y dejó la casa. Mientras Jules sigue leyendo el diario, escucha pasos desde afuera. Preocupada por su hija, decide comprobar cómo está, pero la puerta parece estar cerrada desde afuera. Como resultado, la mujer rompe rápidamente una ventana y se apresura a subir donde está Reya. Por otro lado, Ben corre de vuelta con su familia y se alivia al encontrarlas a salvo. Comparte sus respectivos descubrimientos. Ben revela el cuerpo sin vida de Meriel, mientras Jules comenta el contenido del diario de su madre. Ella pide que abandonen inmediatamente el lugar, pero Ben la persuade para que se queden. Él asegura que la policía está en camino. Mientras tanto, él decide aventurarse de nuevo en el bosque, por razones desconocidas. Poco después, un oficial de policía llega a la escena y se detiene junto al coche de Meriel. Luego procede a buscar en la zona, pero no encuentra nada extraño. Como resultado, regresa a su vehículo y en ese momento siente una presencia detrás de él. Es una enorme criatura reptiliana y viscosa, con dientes largos y afilados. Antes de que el oficial pueda reaccionar con un disparo, la criatura lo ataca y lo arrastra profundamente en el bosque. Ben logra presenciar esta aterradora escena desde la distancia y corre de vuelta hacia su familia. Le cuenta a su esposa lo que pasó y enfatiza que de alguna manera tienen que sobrevivir la noche, ya que las criaturas solo aparecen en la oscuridad. En la siguiente escena, Ben decide crear una bomba improvisada usando gasolina y queroseno sobrantes. Quiere destruir el nido de las criaturas dentro del tanque de agua. Jules intenta disuadirlo citando el extremo riesgo involucrado, pero Ben insiste en que es la única salida para su supervivencia. Instruye a su familia a resguardarse en una habitación mientras él reúne los materiales necesarios antes de descender al tanque de agua. Una vez dentro de la estructura parecida a una cueva, Ben enciende la bomba improvisada y luego se apresura a salir. Sin embargo, la bomba estalla mucho más rápido de lo que anticipó y no tiene un gran efecto. En su lugar, el sonido de la bomba alerta a las criaturas, lo que la lleva a lanzar un ataque contra él. Ben se enfrasca en una lucha desesperada contra las criaturas. De alguna manera logra salir del tanque, pero queda gravemente herido en el proceso. Mientras tanto, Jules y Reya escuchan golpes fuertes en la puerta. Jules abre la puerta con preocupación y para su alivio descubre que es su perro Archie. Un rato después hay otro golpe en la puerta y esta vez con más fuerza. Jules se da cuenta de que es la criatura, así que intenta bloquear la puerta con un armario. Sin embargo, otra criatura entra en la habitación a través de una ventana. Arrastra a la niña hacia afuera y abajo hacia el tanque de agua. Al ver esto, Jules corre hacia abajo para salvar a su hija. Todo mientras nota al gravemente herido Ben tirado en el suelo. Reconociendo que él no está en condiciones de luchar más, Jules toma el asunto en sus propias manos. Ella decide rescatar a su hija de las garras de las criaturas. Siendo especialista en animales, entiende que los químicos y el fuego pueden mantenerlos alejados. Con este conocimiento en mente, se rocía con químicos
químicos. Además, crea una antorcha improvisada con gasolina y toma un rastrillo de jardín antes de dirigirse al tanque de agua. Al entrar en la caverna, ella dispensa los químicos en el agua para ahuyentar a las monstruosidades. Al aventurarse más profundamente, Jules descubre a su hija afortunadamente ilesa. En ese momento se da cuenta de que varias otras criaturas están volviendo a su nido, lo que la lleva a usar el fuego como arma. Esto las asusta momentáneamente. Aprovechando esta oportunidad, Jules le ordena a su hija que se dirija hacia la salida. Poco después se queda sin gasolina, lo que la deja sin alternativa más que escapar. En un momento, Jules es atacada por una de las criaturas que la arroja bajo el agua. No obstante, ella lucha valientemente y logra matarla clavándole el rastrillo de jardín. Después de un rato, madre e hija logran salir exitosamente del tanque de agua, y la mujer cierra la tapa justo antes de que la criatura salga. Después de esto, Jules lleva a Rey y Archie al auto de la policía, donde toma una pistola. Sin perder el tiempo, regresa a buscar a Ben. Jules utiliza toda su fuerza para cargar a su esposo y llevarlo al auto. Sin embargo, la situación se intensifica cuando ven a una criatura en el techo de su auto. En ese momento crucial, Jules dispara fatalmente en la cabeza de la criatura y la ahuyenta. Con todo este esfuerzo, la familia finalmente logra huir de la escena. Una vez a una distancia segura, Jules se detiene y se toma un tiempo para recuperar la compostura. La película termina cuando regresan a la ciudad. Y así es como termina esta fantástica historia. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like y un comentario. Gracias.